En esta oportunidad voy a explicar un tema que tiene que ver con el 2.3, comparación de fracciones heterogéneas de igual numerador. Para poder explicar este tema, chicos y chicas, hay que tener presente de que para comparar fracciones que tienen igual numerador, se compara los denominadores. Entre mayor sea el denominador, menor es la fracción. Ahora, o también podemos decir nosotros, mi asistente, entre menor sea el denominador, mayor es la fracción. Dicho de otra forma. Ahora, vamos a explicar esto y vamos a empezar con el numeral 1 que dice así. Ordena de menor a mayor las fracciones de numerador 3 que se encuentra en la cinta de colores. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros, mi asistente, de acuerdo al analiza que los chicos tienen ahí en su libro, van a identificar la fracción que tiene como numerador 3. ¿Y cuáles son lo que tiene como numerador 3? Bueno, si nosotros revisamos lo que es el analiza de la cinta, se darán cuenta de que lo que tiene como numerador 3 serían las siguientes fracciones. Tenemos lo que es 3 cuartos. Tenemos el que es mi asistente, 3 quinto. Tenemos el que es, vamos a ver, según en el libro de SMATE, tenemos el 3 sexto. Tenemos el 3 séptimo, mi asistente. Tenemos el 3 octavo. Si ustedes lo revisan ahí en su libro, chicos y chicas, tenemos también lo que es el 3 noveno. Y tenemos lo que es el 3 décimo. Ahora, todas estas fracciones son las que tienen, como dice aquí, como numerador 3. Ahí lo tenemos, como numerador 3. No hay que perder de vista de que en una fracción, el de arriba se llama numerador y el de abajo se llama denominador. Ahora, ¿y qué vamos a hacer con esas fracciones, mi asistente? Bueno, pues, ¿qué es lo que dice ahí en el problema? Quieren que ordenemos de menor, ojo lo que está diciendo, quieren que ordenemos de menor a mayor las fracciones de numerador 3 que se encuentran en la cinta de colores, que aquí la tenemos, ¿verdad? Ahora, vamos a ordenar, dicho de otra forma, estas fracciones de menor a mayor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo que dije al inicio del video. Hay que tener presente de que para comparar fracciones que tienen igual numerador, si ustedes observan, tienen igual numerador, ahí lo tenemos, se comparan los denominadores, mi asistente, ¿y cómo? Ah, esa comparación lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a decir nosotros de que entre mayor sea el denominador, menor es la fracción. Y como dice que ordenemos de menor a mayor, entonces, ¿cuál sería el denominador mayor? Que sería este. Entonces, este es el que iría primero, mi asistente, que sería 3 décimo. No hay que perder de vista de que entre mayor sea el denominador, menor es la fracción. Y como quieren que ordenemos de menor a mayor, entonces este sería el primero. ¿Quién sería el siguiente? Aquí lo tenemos, mi asistente, 3 noveno. ¿Verdad? ¿Quién es el siguiente? Aquí lo tenemos, 3 octavo. ¿Quién es el siguiente? Aquí lo tenemos, es 3 séptimo, mi asistente. Como no hay que perder de vista de que entre mayor sea el denominador, menor es la fracción. Y aquí vamos ordenando de menor a ¿qué? A mayor. Ahora, ¿cuál sería el siguiente? Aquí lo tenemos, 3 sexto. El siguiente sería 3 quinto y el siguiente sería
tres cuartos. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos contestando lo que es el numeral 1. Dicho de otra forma, mi asistente, podemos decir nosotros de que prácticamente te darás cuenta de que ya tenemos contestado lo que es prácticamente que lo que es en este caso el numeral 1. Ahí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? Ahora, continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a contestar lo que es el numeral 2. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En el numeral 2 dice, escribe el signo, ya sea este que significa menor que, este que significa mayor que, o este que significa igual, entre las fracciones según corresponda. Y como dijimos al inicio, hay que tener en cuenta de que, vamos a ponerlo por aquí, por mi asistente. Siempre y cuando las fracciones tienen igual numerador, se cumple lo siguiente, o sea, la comparación lo vamos a hacer de la siguiente manera con los denominadores. Que nosotros digamos, entre mayor sea el denominador, menor es que es la fracción. Ahora, podemos hacer otra comparación, mi asistente, a que nosotros digamos lo siguiente, pongámoslo por aquí, pues, o dicho de otra forma, si nosotros decimos entre menor sea el denominador, mayor es la fracción. Ahí lo tenemos. Ahora, de acuerdo a eso, un asistente, venimos nosotros y lo vamos a contestar de la siguiente manera. Tenemos lo que es aquí 3 cuartos y en este extremo tenemos 3 octavos. Ahora, vámonos con los denominadores. Ya sabemos que como los numeradores son iguales, se tiene que cumplir esto de acuerdo a los denominadores. Como por ejemplo, ¿qué es 4 y 8? ¿Qué podemos decir referente al 4 y al 8? Ah, podemos decir que 4 es que es menor que 8, ¿verdad? Si nosotros solamente tomamos esos números, o sea, 4 es menor que 8. Pero ¿qué es lo que dice entonces? De acuerdo a este denominador que es menor que este, ¿qué podemos decir? Ahí lo tenemos, entre menor sea el denominador, que sería este, mayor es la fracción, mayor es la fracción. Entonces aquí vamos a poner el signo cuál, asistente. Este que es mayor. ¿Qué te parece? En el siguiente literal B, comparando, bueno, si los numeradores son iguales, entonces la comparación lo vamos a hacer con los denominadores. ¿Y qué podemos decir referente al 7 y al 5? Ah, que 7 es mayor que 5. O sea, el denominador de esta fracción que es 7 es mayor que este 5. Veamos, aquí lo tenemos. Entre mayor sea el denominador, que sería según lo que se nos está cumpliendo aquí, menor es la fracción. Ah, entonces vamos a poner el signo menor que. ¿Qué te parece? Ahora, continuando con la explicación, pues en el literal C decimos nosotros lo siguiente. Tenemos 5 sextos y tenemos 5 séptimos. Ahora, venimos nosotros y vamos a decir así. Son iguales los numeradores, por lo tanto la comparación la vamos a hacer con los denominadores. Ahora, ¿y qué podemos decir referente al 6 y al 7? Ah, de que el 6 es menor que ¿quién? Es menor que 7. Entonces veamos. Aquí lo tenemos, entre menor sea el denominador, que sería, según lo que se nos está cumpliendo aquí, mayor es la fracción. Ah, entonces esta fracción es mayor que esta. Dicho de otra forma, mi asistente. Continuando con la explicación, pues en el siguiente literal nos echamos el mismo piquete. Los numeradores son iguales, entonces la comparación lo vamos a hacer con los denominadores. Y podemos decir nosotros, referente a esta fracción, que el denominador 5 es mayor.
menor que el denominador de la fracción que tenemos aquí, que sería ¿quién? El denominador es 7. Ahora, ¿qué podemos decir referente a eso de que este es menor que este? Aquí lo tenemos. Entre menor sea el denominador, que es lo que se nos está cumpliendo aquí, ¿qué va a pasar con la fracción? Mayor es la fracción. Entonces, eso significa que esta fracción es mayor que esta. Dicho de otra forma, 6 quinto es mayor que 6 séptimo. Continuando con la explicación, pues en literal, vamos a echarnos el mismo piquete, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Los numeradores son iguales, por lo tanto, la comparación lo vamos a hacer con los denominadores. Ahora, ¿y qué podemos decir referente a esta fracción que el denominador es 10 y a esta fracción que el denominador es 9? De que 10 es mayor que 9. Veamos pues, entre mayor sea el denominador, que es lo que se nos está cumpliendo aquí, ¿qué va a pasar con la fracción? Menor es la fracción. Entonces podemos decir nosotros de que esta fracción es menor que esta fracción. O sea, 7 décimo es menor que 7 noveno. Ahora, continuando con la explicación, pues en el literal F decimos nosotros lo siguiente. Los numeradores son iguales, la comparación la vamos a hacer con los denominadores, y como este 3 es menor que 7, entonces decimos de que entre menor sea el denominador, se cumple este, mayor es la fracción, o sea que 4 tercios es mayor que 4 séptimos. Ahora, en el siguiente, como los numeradores son iguales, la comparación la vamos a hacer con los denominadores, y en este caso el denominador 3 es mayor que el denominador 2, o sea que entre mayor sea el denominador, menor es la fracción, o sea 5 tercios es menor que 5 medios. Ahora, en el siguiente, como los numeradores son iguales, la comparación lo vamos a hacer con los denominadores y se darán cuenta de que 7 es mayor que ¿quién? Que 5. Entonces, entre mayor sea el denominador, según lo que se nos está cumpliendo aquí, menor es ¿qué? Es la fracción. O sea que podemos decir nosotros de que 6 séptimo es menor que 6 quinto. Ahora, en el siguiente, los numeradores son iguales, entonces la comparación la vamos a hacer con los denominadores y podemos decir nosotros que 5 es mayor que 3. O sea que entre mayor sea el denominador, menor es ¿qué? Es la fracción. O sea, 4 quinto es menor que 4 tercios. Y por último, te darás cuenta, mi asistente, en el siguiente, de que, bueno, la comparación siempre lo vamos a hacer con los denominadores porque el numerador es igual. Entonces, podemos ver nosotros que 3 es menor que ¿quién? Que 8. Entonces, podemos decir nosotros de que entre menor sea el denominador, ¿qué va a pasar con la fracción? Mayor es la fracción, o sea que esta fracción 5 tercios es mayor que 5 octavos. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.